A Vladimir Pulqui, en este caso en la casa no sabemos de quién, pero bueno, ahora le vamos a preguntar, vamos a tocar el timbre para comunicarnos con Vladimir. Vamos esperando que nos abra. Hay un poco de revuelo en el edificio y nos encontramos con Vladimir. De acá del programa de YouTube. Ah, pasar. A ver, le venimos a hacer la nota, pero. Sí, pasar. ¿Qué haces con eso en la cabeza? Ah, como no nos vemos más, yo me tuve que hacer un tratamiento. Pasar. A ver, para, déjame, ¿te pelaste? ¿Puede ser? Sí, por un tratamiento, mirá. Ah, pero aquí estás enfermo, ¿tenés problemas de salud? Como sabía que venías, compré factura. Ah, mirá, buenísimo. Sí. Te dejé ahí. ¿Qué? Ah, bueno, dos. Está bien. Bueno, contame, porque la verdad que no entiendo nada. ¿Por qué tenés esto en la cabeza? ¿Qué te pasó? ¿Qué? Mira, yo fui, cuando vos viniste, fui al médico veterinario y me dijo... ¿Cómo cuando yo vine? ¿Aquella vez que fui a tu casa? ¿Te acordaste cuando vos viniste me picó el bicho? Sí, pero hace como 2 meses. Yo esto lo tengo que usar hasta que se me vaya la picazón. Pero hace 2 meses, ¿cómo? No, ¿por qué no vas a otro médico? En 2 meses se te tiene que ir la picazón, te tiene que dar una crema, un remedio o algo. Sí, me dio una crema, pero no me la podía poner porque no la hallaba. Al margen de toda esta vicisitud, de tu problemita de la ronchiza, ¿cómo siguió tu vida? Fui a conseguir un trabajo y en una farmacia, ¿viste? Ajá. ¿Para qué? ¿Para atender? ¿Para cadete? Sí, para atender, pero lo que pasa es que como estaba con esto, me dijeron que me iban a llamar y no me llamaron. Ah, ¿vos te presentaste a buscar trabajo así, con esto en la cabeza? Sí. ¿Y pero Vladimir? Tengo que hacer la cola para presentarme. ¿Y la gente te miraba, se burlaban? Perdón, no, pero estoy comiendo una media luna. Sí, servete, mirá, está abierta. Está bien. Pero perdón. Servete. Está bien, te agradezco. Son muy amables. ¿Estuviste durmiendo acá en el piso? Pues tenía una frazada, una estufa. ¿Tenía frío? Me dijo que como no voy a dormir bien en la cama, que podía tirarme al piso a dormir. Sí, bueno, me parece una picardía igual, pero bueno, qué sé yo. Sí. ¿Y tu amigo que está de viaje? Sí, mi amigo está de viaje. ¿Y cuándo vuelve? Y ahora... ¿A qué hora es ahora? A ver. ¿Pero dónde vas? ¿Cómo te fijas la hora? Son las 3, a las 7, 8. ¿Qué hiciste? ¿No te fijaste la hora? No hay un reloj ahí. No, porque yo no miro la sombra de allá y ya sé. Ah, vos sabés. Ah, mirá qué interesante. Así como la gente del campo. Vos mirás el sol, la sombra y te das cuenta. Claro. La hora que es. ¿Pero qué? ¿La hora puntual? Está. 3 y 5.